Pasen adelante. Bueno, buenas tardes, William y familiares. Es de conocimiento de ustedes, aunque no hay nada oficial todavía, la Escuela de Biología lo nombró como profesor emérito en la última asamblea de escuela. Quisimos entregarle un reconocimiento muy simple, pero con mucho cariño, de algo que le va a hacer mucha gracia. Dice así: en agradecimiento al doctor William Eberhard por todos los años de dedicación y entrega a esta unidad académica y su significativo aporte a las ciencias biológicas. Con mucho aprecio a sus compañeros y estudiantes de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, 11 de diciembre del 2013. Jimmy nos va a hacer una explicación de lo que significa. Permíteme la. Para que la vean. No sé si logran ver el detalle. Entonces, Jimmy. Bueno, lo voy a narrar la historia de esta foto. Esta foto fue tomada, la tomamos Emilia y yo el año pasado en el silencio en Quepos. Y cuando estuvimos hablando sobre la posibilidad de darle algún homenaje a William, yo creo que esa foto representa mucho, de muchos aspectos de lo que es William. Ahí está presente, digamos, hay dos organismos, una araña y una avispa. Esa avispa es parasita la araña y fue escrito por William, y es un sistema que William ha venido trabajando por décadas, creo. Y más que todo eso, o sea, aparte de la parte biológica, yo creo que eso representa, por lo menos personalmente, mucho lo que es William, que aparte nadie duda de la calidad de científico que es, pero principalmente el amante de la historia natural. Entonces yo creo que esa foto refleja lo que creo yo, que mucho lo que es William también. Agradezco mucho el honor de Ventazo, y también esta foto sería bastante linda, deberían pasar para verla, que es una avispa en el acto de poner un huevo sobre una araña que parasitó y que va a manipular su comportamiento, su larva, una semana después, y inducirla a hacer una tela que le conviene a la avispa y no a la araña. Entonces es una foto bastante dramática. Si alguien quiere hacer algún comentario, compartir algunas palabras, el micrófono está disponible. Yo nada más quiero agregar de que no quiero decir que don William aquí ha sido parásito de la escuela, sino todo lo contrario, que la presencia de don William en nosotros modificó el comportamiento de esta escuela. Como la araña, que después de que llegó acá, nos cambió para bien. ¿Alguien más? Daniel. Bueno, yo creo que la escuela hace un reconocimiento a la gran labor que ha hecho William a lo largo de estos años. Muchos de nosotros recibimos clases con él, de los que ahora somos profesores acá, y que nos motivó, y realmente, sí, yo creo que casi todos, y realmente nos dio una visión de la biología diferente y de la evolución, y nos ayudó a pensar más en términos de realmente cómo la evolución dirige prácticamente todos los procesos biológicos, ¿verdad? Y es esa visión
lo que ha permitido, digamos, que esta escuela también tenga el nivel que tiene. Yo creo que son de esas personas que inspiran, ¿verdad? Y eso se lo debemos a William. En lo personal, William impactó mucho mi vida como biólogo, y eso se lo agradezco mucho. Es mi maestro, mi amigo, mi compañero. Entonces, muchas gracias. Que durante muchos años Don William promovió mucho que jóvenes estudiantes de la Escuela de Biología salieran, fueran por ejemplo a la Smithsonian a pasar algunos meses interactuando con científicos de gran calidad, y eso abrió también una visión muy importante, y yo creo que eso al mismo tiempo fue un factor multiplicador para que en esta escuela uno de los aspectos fundamentales con los estudiantes es precisamente esa capacidad de buscar en otras instituciones, en otras visiones, en otras esferas científicas un complemento a la formación que se recibe aquí en la escuela. Y yo creo que ese es un punto muy importante que yo quiero resaltar. Y otra de las facetas que tal vez muy pocos de ustedes conocen es que William era un ferviente admirador del equipo de fútbol de la Escuela de Biología. Él siempre nos apoyó, y tengo una imagen grabada el día de la final, una de las personas que más brincaba y apoyaba el equipo cuando ganamos fue Don William. Él fue un ferviente fan de equipo. Muchas gracias, William, por todo, y nos agrada mucho que usted continúe acá en la escuela. Yo tengo una imagen muy clara de un gol suyo. ¿Alguien más siquiera? Pues yo debo decir, son 32 años, o fueron 32 años de servicio ininterrumpidos, excepto un permiso ahí que tuvo en ese periodo, a la escuela, a la Universidad de Costa Rica. Y Don William, nos complace mucho contar como profesor emérito, porque continuará siendo profesor activo de la Escuela de Biología. Muchísimas gracias, y recuerden que ahora tenemos un agasajo que va a ser, dicho sea de paso, el anuncio general en el parqueo, que el próximo año va a estar ocupado por la construcción que vimos al inicio de la discusión. ¿Algún estudiante que quiera? Excelente. Bueno, yo creo que yo soy el único que se alcanzó a recibir clases con Don William, y yo voy a ser muy sincero, a mí me habían hablado maravillas del curso, maravillas de Don William, y yo cuando llegué al curso yo dije, pues sí, es bonito, pero no es todo lo que yo me imaginaba. Y no fue sino hasta después que yo me di cuenta que todos los conceptos, todas las cosas que él nos había enseñado, yo las tenía grabadas, pero perfectamente, y me acordaba perfectamente. Y fue entonces donde me di cuenta, o sea, la clase de profesor que es, que sin uno darse cuenta, uno asimila poco a poco todo lo que le va diciendo.
Y ya después, como investigador, pues no tengo ni que decir nada. Nada más eso de que la calidad del profesor, de veras, que fue don William. Y muchas gracias. Bien, yo también así tuve la oportunidad, el privilegio de ser estudiante de William, y creo que cuando hablamos así, todos los que hemos sido ex estudiantes de esta escuela, yo les pregunto generalmente, ¿cuál es un curso que ustedes se acuerdan bien? ¿Cuál es el mejor profesor que tuvieron? Y el nombre de William sigue apareciendo inevitablemente. Todos lo tenemos en muy alta estima ahí, no solo por... que su curso es, digamos, privilegiado en el sentido que se aplica casi todo lo que hacemos todos en esta escuela, pero también él se tomaba el tiempo de meterse en esas áreas particulares, en el tiempo de nosotros era porque algunas bacterias tienen algunos plásmidos y no otros, hablábamos de ese tipo de temas en su curso, y ahora estaría sorprendido con todo lo que ha aparecido con epigenética y herencia lamarquista en los organismos. Entonces en realidad su curso fue muy muy completo y todos lo recordamos con mucho respeto y cariño. Bueno, buenas tardes, William y familiares. Es de conocimiento de ustedes, aunque no hay nada oficial todavía, la Escuela de Biología lo nombró como profesor emérito en la última asamblea de escuela. Quisimos entregarle un reconocimiento muy simple, pero con mucho cariño, de algo que le va a hacer mucha gracia. Dice así: en agradecimiento al doctor William Eberhard por todos los años de dedicación y buenas tardes, Marie. Buenas tardes. Pasen adelante.